Señor presidente, procedo con la lectura de la siguiente petición de cambio del orden del día. Oficio número 643-FA-AN-11, Quito, 31 de octubre de 2011. Señor arquitecto Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional, en su despacho de mi consideración. Al amparo de lo que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presenta usted, con el apoyo requerido, mi solicitud de modificación del cambio del orden del día de la sesión número 134 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día lunes 31 de octubre de 2011 a las 16 horas, a fin de que se incluya el tratamiento. Comillas. Proyecto de resolución que exhorta al señor Presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, la inmediata derogatoria del Decreto Ejecutivo número 813, promulgado el 7 de julio de 2011, por ser atentatorio a disposiciones constitucionales, y demanda del señor Ministro de Relaciones Laborales del inmediato reintegro de las servidoras y servidores públicos que han sido separados de sus cargos. Documento adjunto, aprovecho la oportunidad para expresarle mi sentimiento de consideración y estima. Atentamente, Dios, Patria y Libertad, Ingeniero Fernando Aguirre Cordero, asambleísta. Adjunta las firmas de respaldo, el asambleísta Fernando Aguirre, el asambleísta ponente, señor presidente. Asambleísta Fernando Aguirre. Señor presidente, señoritas, señoras, señores legisladores, un saludo muy cordial a los servidores públicos. Por tercera vez, los legisladores queremos hacer un llamado a la solidaridad de los legisladores gobiernistas. Quisieran que seamos todos solidarios, no solamente con las familias de ustedes, ni con sus amigos, sino con el pueblo ecuatoriano. El presidente Correa tiene que darse cuenta que es presidente de los 14 millones y medio de ecuatorianos, no solamente de un partido que es la Revolución Ciudadana. La revolución fue una herramienta que en el siglo pasado utilizaron los pueblos oprimidos en contra de los gobiernos tiranos, pero hoy parece que un gobierno de tinte dictatorial trata de utilizar la mal llamada revolución para vulnerar los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Hoy se está vulnerando inclusive a personas con discapacidad y estamos haciendo hoy en esta misma asamblea, en la Comisión de Personas con Discapacidad, la nueva ley para favorecer a las personas con discapacidad. Por favor, señores legisladores, dejemos el servilismo y seamos libres para que después nuestra conciencia no nos carcoma. La derogatoria que se está pidiendo al supuesto nefasto decreto 813 del señor Correa, que vulnera los derechos del trabajador, es inconstitucional, ilegítimo, inmoral. Y con su venia, señor presidente, voy a dar lectura al artículo 326 de la Constitución, una constitución mentirosa que ustedes mismos lo hicieron en Montecristi. Artículo 326, con su venia, señor presidente. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. El Estado, escúcheme bien, señores legisladores, el Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. Sinvergüencería, lo que tiene que quedarse es, el Estado impulsará el desempleo a través del despido intempestivo y eliminará el empleo digno de los ecuatorianos. Ojalá por tercera vez hayamos llegado al corazón y a la sensibilidad de ustedes para apoyar no solamente a los 100.000 servidores públicos que fueron puestos a raíz de ponerse en marcha la Revolución Ciudadana, sino a favor de los que hoy están siendo vulnerados sus derechos, que están afectando al principio básico de la sociedad, que es la familia, atentando a los diferentes funcionarios públicos por no llevar un parche que diga Revolución Ciudadana. Le queda un minuto. Gracias, señor presidente. Y es por eso que hoy, esta legislatura, tenemos que unirnos y buscar un punto de equilibrio y no permitir que un ministro servil trate de vulnerar los derechos garantizados ante la Constitución que ustedes mismos hicieron, que vino manipulado desde Montecristi. Gracias, señor presidente. Tome votación, señor secretario. Enseguida, señor presidente, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de cambio del orden del día sustentada por el asambleísta Fernando Aguirre Cordero.
Señores asambleístas, previo a la votación, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules y que estén debidamente registrados en las pantallas del Pleno de la Asamblea Nacional, por favor. Personal de apoyo, informe a esta Secretaría si existe alguna novedad. Noventa y nueve asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Señor operador, por favor, reinicie el sistema. Vamos a reiniciar la votación. Señor operador, reinicie el sistema. Señores, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Fernando Aguirre Cordero para modificar el orden del día. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules, por favor, previo a la votación. Personal de apoyo, informe a esta Secretaría si existe alguna novedad, por favor. Si no existen novedades, 100 asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Señores asambleístas, consignen su voto, por favor. Presente los resultados, por favor. Cincuenta y siete votos afirmativos, un negativo, tres blancos, 39 abstenciones. Ha sido negada la moción de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Fernando Aguirre Cordero, señor presidente. Por petición del asambleísta Fernando Aguirre Cordero y el asambleísta Ramiro Terán, se procede con la rectificación de la votación. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la rectificación
de la votación de la moción de cambio del orden del día sustentada por el asambleísta Fernando Aguirre Cordero. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules, por favor. Personal de apoyo, informe a esta secretaría si existe alguna novedad. 100 asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Estamos en la rectificación de la votación, por favor. Presente los resultados, por favor. Cincuenta y tres votos afirmativos, dos negativos, seis blancos, 39 abstenciones. Ha sido negada la moción de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Fernando Aguirre Cordero. Señor presidente, no tenemos más cambios de orden.